Hola, soy Arbe y bienvenidos a mis tutoriales. Esta vez, bueno, ya habéis visto en las imágenes del principio, son velas navideñas. Y lo que he querido hacer, pues bueno, aprovechando, hay en el mercado velas como estas. Estas, bueno, aún las hice yo, aún antes. Pues aún están sin cortar. Están a medias. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, si podéis comprar las velas ya en color rojo o en otros colores. Y lo que vamos a hacer es decorarlas para la mesa de Navidad. Bueno, de Navidad, fin de año, la noche que os apetezca. Y vamos a pasar a ello. Para empezar, corto los excesos de mechas de las velas. Esto ya está. Así, tendría listas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Algo muy sencillito. Vamos a preparar la más larga. Las otras las prepararé después y veréis cómo quedan al final. Dejamos la vela así. Cinta de carrocero, recordad, si podéis conseguirla. Lo que vamos a hacer es enmascarar parte de la vela con esta cinta. ¿Veis? Vamos a poner varias tiras de estas. Lo ponemos centrado. Ahora que lo tenemos así, vamos a aplicarle. Primero vamos a limpiar bien la vela. Primero vamos a limpiar bien la vela. Por si le quedara un poquito de aceite del desmoldeante. Limpiamos bien la vela. ¿Por qué limpiamos la vela? Es para que se nos agarre mejor la cola. Cogemos cola blanca de carpintero. Y con una brochita la vamos a ir manchando.
Así. Ahí. Antes de que seque, tendremos lista una bandejita con nieve en polvo artificial. Estiramos un poquito más la cola blanca, la cola de carpintero. Así. Y así va a quedar. Seguimos. Así hacemos toda la vela. Ahora, que ya está bastante rebozada, la dejamos secar. Voy mientras preparando las otras.